Esta historia se puede contar desde dos perspectivas completamente distintas según uno la quiera ver. Por un lado es la historia de un mendigo al que todo el mundo conocía en la Sexta Avenida de Nueva York. Ese mendigo ciego que se disfrazaba de mendigo, que siempre estaba haciendo cosas raras. Pero también es la historia de un hombre único. Es la historia de un músico que inspiró a gente muy importante como músicos de jazz como Jimmy McGriff o a compositores como Steve Reich. Es la historia de un hombre que vivió con Philip Glass. Es la historia de un hombre que incluso la madre de Andy Warhol diseñó una de sus portadas porque este mendigo tenía decenas de álbumes editados. Su música ha salido en un montón de películas y ha tenido decenas de discípulos siendo mayor. Incluso una vez, el propio Igor Stravinsky tuvo que ir a un juez a explicarle que el mendigo que tenía delante de sus ojos no era un mendigo cualquiera, sino que era un músico respetado, al que él admiraba profundamente y que era un visionario. Durante los años 50 y 60, prácticamente todo el mundo en Nueva York lo conoció como el vikingo de la Sexta Avenida, ese mendigo que estaba siempre en la misma esquina, pero sobre todo lo que solía hacer siempre era tocar una música un tanto extraña y pedía limosna mientras tocaba. Así que todos esos ejecutivos de la Sexta Avenida y esas mujeres con collares de perlas y esos niños que iban al colegio y lo saludaban porque ya lo conocían, lo que mucha de esa gente no sabía es que se estaban cruzando con uno de los artistas más enigmáticos del siglo XX, una persona que influenció a muchísima gente de la que, por desgracia, no sabemos ni la mitad de lo que nos gustaría. Así que esta no es la historia de un mendigo, esta no es la historia de un músico al uso, no es la historia de un músico normal, esta es la historia de Moondog. Cuando este chico era un niño, allá por los años 20, se crió en lo más profundo de el típico pueblo de los Estados Unidos donde nunca ocurría nada y desde pequeño siempre tuvo un gran talento para la percusión, le encantaban los tambores y le encantaba la música de los aborígenes. Incluso tenía una gran destreza haciendo sonidos percusivos a pesar de que nadie le había enseñado. La mala suerte hizo que una vez, cuando él era adolescente, a las afueras de su casa, una vez estaba caminando y se encontró un extraño aparato que estaba tirado en el suelo y no sabía lo que era. Lo cogió y mientras lo estaba mirando e inspeccionando, explotó en su cara, lo que le dejó enormes heridas y lo dejó ciego. Al parecer era un pequeño explosivo, un pequeño petardo que no había explotado el 4 de julio anterior y cuando él estaba mirando lo que era, le explotó en la cara y lo dejaría ciego. Eso es lo que hizo que este chico tuviese que abandonar el instituto para entrar en el Instituto de Ciegos y Sordos, en el que acabaría aprendiendo música para aprender un oficio y descubrieron que tenía un grandísimo talento para la música. Lo que pasa es que él tampoco estaba demasiado interesado en aprender la música como se la estaban enseñando porque él ya de niño opinaba que si aprendía música de la misma manera que el resto, aprendía a hacer la música que ya había hecho el resto, lo único que iba a conseguir era hacer la misma música que hacía el resto. Así que, aunque estudió música en el Instituto para Ciegos y Sordos del pueblo en el que vivía, él decidió ser un autodidacta casi toda su carrera. Gran parte de sus conocimientos de música los aprendería de oído, experimentando, leyendo libros en braille y haciendo lo que buenamente podía. Eso es lo que llevó también a este chico a empezar a construir sus propios instrumentos, y es que este chico construyó decenas, tal vez cientos de instrumentos, siendo ciego durante toda su vida. La mayoría eran elementos de percusión, pero no solo elementos de percusión. Y es que Moondog hizo más cosas que percusión. Incluso construyó sus propias flautas caseras que daban sonidos completamente diferentes. Y es que en el fondo, él es lo que quería hacer. Si querías sonar distinto, tenías que aprender de una manera distinta. Así que cuando acabó el instituto y vieron que tenía un gran talento para la música y varias escuelas profesionales de música se interesaron por él, él no quiso ir. Y así es como con 27 años, solo, sin dinero y prácticamente sin recursos y ciego, se va a Nueva York, a la gran ciudad, porque quiere conocer a esos grandes artistas de jazz a los que admiraba. Y no tiene ni a dónde ir y empieza a vivir en la calle y empieza a tocar en la calle a cambio de limosna y él realmente quiere ser conocido y quiere participar con algunos de esos artistas de jazz a los que tanto admira, pero no consigue que le hagan caso. Así que básicamente lo que hace es dedicarse a tocar a las puertas de los clubes de jazz nocturnos de Nueva York. Con el tiempo va consiguiendo que algunos de ellos le hagan caso, pero más por la condescendencia y el cariño de ver a ese joven artista ciego tocar sus propios instrumentos, lo cual le parecía muy curioso, más que de verdad lo tratasen como un músico serio. Tardarían muchos años en darse cuenta de que ese hombre era un genio de la percusión.
Según fueron pasando los años y según iba teniendo poco más de 30 años, los instrumentos que él iba construyendo eran cada vez más sofisticados. Él vivía muy al norte de Manhattan y todos los días a primera hora de la mañana cogía el tren y se iba por las mañanas a la misma esquina de la Sexta Avenida a pedir limosna y a tocar con los instrumentos. También era aficionado a la poesía, escribía poesía e intentaba vender la poesía a los transeúntes a cambio de unas monedas. Curiosamente, un día uno de los sitios en los que estaba tocando fue enfrente a una importante tienda de discos de Nueva York que escuchó lo que estaba haciendo ese hombre y se dio cuenta de que daba igual que estuviese mendigando, daba igual que tuviese la pinta de un ermitaño. Se dieron cuenta de que ese hombre estaba haciendo algo muy interesante, así que se dieron cuenta de que esa música que hacía aquel mendigo había que grabarla. Ese es como tenemos las primeras grabaciones de Moondog, las grabaciones de ese hombre que hacía una percusión tan extraña con los instrumentos que nadie más tenía. Y es que de esta época es la que posiblemente sea la gran pieza instrumental que haría Moondog en toda su carrera, que es Lamento de pájaro. Una pieza instrumental preciosa de percusión y viento que compuso Moondog, que yo creo que es una de las piezas instrumentales más bonitas que se han hecho en el siglo XX. Es tan limpia, tan pura, tan minimalista y a la vez tan cargada de sutilezas y detalles que es simplemente maravillosa esa pieza. Y es que según fueron pasando los años en Nueva York, más y más gente se fue dando cuenta de que ese hombre era un músico realmente interesante. Sobre todo para final de los años 50 y primeros de los años 60, cada vez más músicos de jazz que estaban en Nueva York se daban cuenta de que ese hombre tenía algo muy interesante que ofrecer. Y es que la música que hacía este hombre con la percusión era completamente distinta. Eran sonidos completamente sincopados, ese offbeat, esos tiempos completamente cambiantes, esa música tan minimalista y a la vez tan rocambolesca. La verdad es que, si uno lo piensa, chocaba mucho con todo ese sonido que estaba saliendo de toda la música que se estaba haciendo después de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, justo a final de los años 50, empieza, sobre todo en la ciudad de Nueva York, un movimiento en el que varios académicos tienen una especie de vuelta a lo sencillo y de vuelta a lo simple y a lo purista, y tienen una visión mucho más humilde de la música. En parte, esa nueva visión minimalista es la que está detrás de, por ejemplo, la fama que tuvo la música hindú en Estados Unidos y que gente como Ravi Shankar hubiese tenido éxito en Estados Unidos. Y es que esa nueva generación de compositores, como Steve Reich, como Philip Glass, buscaban inspiración en lo más humilde, y si un mendigo tenía algo interesante que ofrecerles musicalmente, se inspiraban en él. Y así es como él se convirtió poco a poco en una persona realmente respetada entre los círculos intelectuales de Nueva York. Y es curioso cómo un hombre que pedía limosna en la calle y que vendía sus discos, que había editado una tienda de discos de la esquina, y que vendía a cambio de la limosna, se estaban convirtiendo en un objeto de fetichismo dentro de los académicos de Nueva York de primeros de los 60. Y es que su música además no era para nada estática. Moondog desde los años 50 sacaría decenas de álbumes en los que su música ha ido cambiando muchísimo, y es curioso cómo de repente se había convertido en una persona que tenía dos vidas paralelas, porque por un lado era un mendigo conocido para toda la gente que vivía en la Sexta Avenida de Nueva York, que todo el mundo le tenía cariño y se hacían fotos con él porque se disfrazaba de vikingo y a veces incluso llevaba a su gato con él a mendigar. Y al mismo tiempo, sus discos, que ya estaban empezando a ser editados incluso por discográficas de jazz relativamente importantes de Nueva York, circulaban por todos los circuitos académicos de la ciudad como si fuese una revolución dentro del sonido. Al final, Moondog está considerado por muchos como uno de los padres del movimiento minimalista. ¿Y qué ocurrió? Bueno, una vez, bien entrados los 60, un locutor de radio pasaba y se lo encontró y vio sus discos y vio que tocaba, vio que era una persona relativamente conocida y sobre todo una persona a la que todo el mundo le tenía cariño, y viendo que era un mendigo y que era ciego, básicamente cogió su música, cogió su nombre e hizo un programa de radio con su nombre y con su música. Así que básicamente se dedicó a hacer un programa de radio robando a un mendigo. Esto fue devastador. Para un hombre que mendigaba en la calle, emprender acciones legales contra una emisora de radio, pues no era factible. Así que varios músicos que lo conocían y que lo respetaban, como el propio Steve Reich, juntaron dinero
para que Moondog pudiese demandar a la emisora de radio. ¿Y qué pasó? Que cuando Moondog fue a juicio y el juez encontró a ese mendigo, no le hizo ni maldito caso. Y tuvo que ir gente muy importante, como tuvieron que ir importantes artistas de jazz de Nueva York. Tuvo que ir el propio Philip Glass. Tuvo que ir el propio Igor Stravinsky a explicarle a ese juez que ese hombre no era un mendigo cualquiera, sino que era un hombre verdaderamente respetado dentro de la escena de Nueva York. Y lo que es peor, aunque no lo fuese, una radio no podía ir a robarle la música y el nombre a un mendigo por muy mendigo que fuese. Curiosamente, Moondog acabó ganando la demanda gracias a la declaración de Igor Stravinsky. A mucha gente de Nueva York, cuando salió la noticia de la demanda, le sorprendió un montón porque todo el mundo lo conocía como aquel mendigo al que todo el mundo le tenía cariño y con el que se hacían fotos. Hasta que poco después de ese juicio, a mitad de los años 60, se publica un artículo que pone: "Escucha la música de este hombre, no volverás a verlo con los mismos ojos nunca más". Era un artículo precioso que todavía hoy está en internet, que explicaba que lo que para mucha gente era un mendigo excéntrico que tocaba en la calle por limosna, en el fondo era un músico respetado que tenía algo muy interesante que ofrecer y que tenía discos editados en discográficas de jazz que valía la pena conocer. Ese artículo básicamente contaba la historia de un hombre que merecía ser escuchada y una música que merecía ser conocida. Después de ese artículo y de haber sido referenciado por gente como Steve Reich y como Philip Glass y Stravinsky, que principalmente fueron los tres grandes artistas que referenciaron a Moondog muchas veces, se empezó a hacer más conocido y empezó a ser llamado para dar conciertos y para actuar en auditorios, pero él no quería dejar la calle. Para él, la música de la calle, el ambiente, el sonido callejero era parte de su inspiración y era parte de su propio sonido. En eso también fue una persona realmente visionaria, porque incorporó sonidos de la calle a algunas de sus grabaciones, porque para él el sonido que rodeaba la calle, que era donde él vivía, era parte de su inspiración y era parte de su sonido. Y así es como en 1969 y 71 saca dos álbumes que son simplemente maravillosos. Que de hecho lo saca con la Columbia, porque había saltado de sacar música en una pequeña tienda de discos local a sacarla en algunas discográficas importantes de jazz, a incluso sacar álbumes con la propia Columbia. En 1969 sale el álbum homónimo de Moondog, que es un álbum simplemente maravilloso, y en 1971 sale el Moondog 2, también editado por Columbia. Esos dos discos son dos auténticas maravillas, dos auténticas joyas de la música instrumental del siglo XX. Son simplemente maravillosas y que han sido versionadas por gente muy importante, porque al final a Moondog lo ha versionado gente como Janis Joplin o Anthony and the Johnsons o incluso el propio Jarvis Cocker. Y para los años 70, Moondog empieza a estar mayor, pero es una persona cada vez más reconocida, y una persona que no ha tenido una vida normal, pues evidentemente no seguirá teniendo una vida normal. La fama de Moondog sigue creciendo dentro de los círculos académicos y empieza a dar conciertos por medio mundo. Y lo empezamos a ver dando conciertos en sitios como Japón o dando giras en Europa. En uno de estos viajes a Europa, en la segunda mitad de los años 70, se queda enamorado de Alemania. Al final él se vestía de vikingo porque era un gran enamorado de la mitología nórdica y de los sonidos percusivos de la música nórdica. Así que en un viaje a Alemania le gusta y decide quedarse. Pero es un hombre que, como no tenía nada y siempre se movió sin nada, pues se queda en Alemania sin nada. Y un día está haciendo autostop, moviéndose de un sitio a otro, sin rumbo, y lo recoge una chica joven que simplemente se apiada de él porque ve que es ciego, que está tirando haciendo autostop y que va vestido como un vikingo, así que lo recoge y lo lleva a su casa para ayudarlo. Y cuando empieza a escuchar la música que él hace, ella es músico aficionado, y cuando ve la música que hace se queda maravillada, así que decide que se quedará a vivir con ellos. Y de repente Moondog, ya siendo muy mayor, de repente encuentra una nueva familia y acaba viviendo curiosamente con la familia de la chica que lo recoge de autostop. Y esa chica, una de las cosas que le ayuda es a registrar legalmente su música y a proteger su música y a mercantilizar todo su trabajo y que sea correctamente editado y que sea correctamente protegido. Y esa es la curiosa razón por la que, aunque Moondog empieza a editar en los años 50 y está editando decenas de álbumes durante los 50, 60 y primeros de los 70, es
Cuando él se va a Alemania, cuando su música empieza a estar correctamente registrada y sobre todo cuando él empieza a ganar bastante dinero porque él empieza a dar él ya se convierte en una persona que es que todo el mundo lo admira y empieza a tener incluso discípulos de su manera de hacer percusión. Empieza a haber gente que quiere saber cómo ha construido sus propias máquinas percusivas para hacer algo parecido. Él empieza a dar clase incluso de su manera de entender la percusión. Él es llamado por multitud de escuelas de música del medio mundo. Él pasaría el resto de años en los finales de los 70 y los 80 principalmente, yendo a escuelas de música en Japón, en Europa y en Estados Unidos sobre todo, impartiendo clases de percusión y sobre todo mostrando sus inventos. Y aunque por el resto de años en Nueva York siempre siguió siendo conocido como el mendigo vikingo de la Sexta Avenida, por el resto del mundo fue uno de los grandes percusionistas del siglo XX. Hasta que a final de los 90, 1999, 2000 si no recuerdo mal, pues el pobre acaba muriendo ya bastante mayor de un infarto. Y dejó un enorme legado musical. Nos dejó decenas de álbumes, música que habéis escuchado en multitud de películas y que han influenciado bandas sonoras muy importantes de gente como Philip Glass o como Steve Reich, y que han influenciado muchos ritmos del jazz de la segunda mitad del siglo XX. Y es que, aunque todavía hoy es muy poco conocido, es la leyenda de un fantasma, de alguien que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, adentrarse en la discografía de Mundo, que es un descubrimiento maravilloso de una manera completamente distinta de hacer la percusión. Ritmos completamente sincopados, con cajas de madera y con elementos completamente geométricos que dan un sonido completamente distinto. Esas cajas, es que los instrumentos que hizo este hombre son completamente únicos y son sonidos completamente limpios y sutiles y llenos de pequeños detalles y matices. Son una auténtica maravilla. Sus piezas instrumentales son preciosas y es esa pequeña joya por descubrir del siglo XX que la gente escucha muchísimas influencias de él y a veces incluso escucha versiones y sampleos. Muchísimos artistas también han sampleado a Mundo. Y por desgracia mucha gente ni siquiera lo conoce. Es una de esas leyendas que yo creo que está enormemente infravalorada dentro del siglo XX. Es una persona injustamente desconocida que es la típica persona que dentro de unos años le van a hacer una película y se va a convertir en un objeto de culto. Y sus discos, algunos nunca han vuelto a ser editados, otros son una auténtica pieza de fetichismo completamente difíciles de encontrar. Son piezas verdaderamente maravillosas. Como es un hombre que tiene más de una veintena de discos, aparte de los pequeños singles y de los EPs, y de grabaciones de directos y de grabaciones sinfónicas que tenemos de él, o sea, tenemos cientos de horas de grabaciones de Mundo, que una persona que a lo mejor no lo conoce no sabe ni por dónde empezar. Así que, si os queréis adentrar en su música, cosa que os recomiendo muchísimo, os recomiendo que empecéis por el álbum que saca en 1969, que se llama igual que el Mundo, y el que sale en 1971, que se llama Mundo 2. Así que pues, no mucho más. Me apetecía reivindicar el legado de una persona tan apasionante, tan injustamente tratada durante toda su vida, una persona que aún a día de hoy se la sigue recordando como el mendigo loco, y no como el artista visionario que fue. Así que pues, aquí lo dejamos, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like, os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día. Chao.